Bien, respecto al tema Odebrecht, nuestra postura como gobierno claramente es que la procuradora ha tenido una actitud muy pasiva en este tema y que de mínima podemos atribuir, esperamos equivocarnos, a sus vinculaciones políticas con el kirchnerismo, pero creemos que es muy importante, dada la sensibilidad de la información y sobre todo la prioridad de saber quién cobró las coimas según la declaración de la empresa Odebrecht, de la transparencia y la apertura de esa información. Si por razones legales hubiera un impedimento concreto de hacerlos públicos, totalmente públicos, hay otros instrumentos, como es la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Procuración en el Congreso o la Oficina Anticorrupción, que pueden dar ese elemento de mayor institucionalidad para que no quede esta información solamente encapsulada en la Procuración. Creemos que es muy, muy importante para despejar cualquier duda y la primera interesada en poder mostrar eso es la propia Gilles Carbó, que esperamos que demuestre que nos equivocamos en términos de que la actitud pasiva que ha tenido la Procuración puede haber sido alguna actitud de no querer ir a fondo con qué pasó con los funcionarios kirchneristas y que se haga un proceso ejemplar y transparente.